Se realizó el acto de apertura del 16º Foro Social de San Pablo en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia del presidente de puesto de Honduras, José Manuel Zelaya. El encuentro se realiza por primera vez en el país y reúne a partidos políticos de izquierda, centroizquierda y progresistas de Latinoamérica. La restauración de la democracia en Honduras debe ser el principal aglutinante para poder decir que los procesos de cambio en América Latina se siguen sosteniendo. Yo invito al Foro de Sao Paulo, en este caso, a mantener permanente comunicación con el Frente de Resistencia Popular en Honduras, con el fin de lograr estos propósitos y seguir luchando pacíficamente por este mundo mejor que nosotros creemos merecer. Saludo a la democracia argentina. Saludo a la presidenta Cristina Kirchner. Saludo especialmente a esa mujer heroica que frente al surgimiento del militarismo y la represión en Honduras alzó su voz de condena. Y sus actos solo pueden ser calificados en la historia como acciones valientes, heroicas, de una verdadera Argentina demócrata, orgullo del pueblo americano. Esta revolución, asediada por campañas de intrigas, calumnias, de los sectores oligárquicos internos, de los dueños de los medios de comunicación, que no cesan, y de la derecha internacional, porque como todos ustedes saben, la Revolución Bolivariana de Venezuela es calumniada, asediada, intrigada en todo el continente y en todo el planeta. Nosotros, en este contexto, agradeciendo el reconocimiento al general Alberto Müller Rojas, estamos obligados, los socialistas venezolanos, esta noche, a transmitir desde nuestro corazón el más amplio de los agradecimientos posibles. Gracias mil, gracias millones a la UNASUR, gracias al Brasil de Lula, gracias al Uruguay de Pepe, gracias a la Argentina de los Kirchner, gracias a Bolivia de Evo,